salieron con bolsas de papel, las cuales de hecho contaminan muchísimo más. Esta no es la opción, definitivamente no es la opción. ¿Cómo están? Mis amigos, vida. Un día, Taz Vlogs. Empezamos la segunda semana de la cuarentena. Todo va bastante en orden, la cosa no se ha desatado todavía en México así drásticamente. Y se acuerdan que la semana pasada les dije que el plan de mi mamá era comprar cosas para dos semanas. Hoy es la segunda, pero el plan era que si la cosa estaba bien, hoy se comprarían más cosas y así como que progresivamente teniendo un stock de una semana para que si en algún momento se pone muy feo, poder no salir y tener ahí el stock de comida. La precaución que sí se tomó es que en lugar del súper y tener que estar ahí con el carrito, el cajero y toda la cosa, mejor pedirlo como en el pick-up y nada más interactuar con una sola persona, que es la que te lo lleva a tu coche. Entonces aquí tenemos lo que se pidió del súper, que es esta bolsa de papel y esta otra bolsa de papel, que esa nos ayuda, ¿no? Como si ya no pueden dar bolsas, ¿cómo nos van a dar las cosas? Pensamos que iban a salir como en un carrito y nos las iban a aventar a nuestra camioneta, pero no. Salieron con bolsas de papel, las cuales de hecho contaminan muchísimo más que las bolsas de plástico. Estas bolsas son prácticamente irreciclables. O sea, si se manchan de grasa, de comida, algo así, ya no se pueden reciclar. No se pueden reusar tanto como podrían reusarse unas bolsas de plástico, porque vean, esas ya están rompiendo. O sea, le pones algo pesado y ya, olvídate, esta cosa ya no sirve, pero ni para tirar basura. Tampoco puedes poner cosas mojadas. Tiene varios puntos que lo hacen no la mejor opción para estar. Aparte que creo que trae como plastificado abajo. Ah, no es cierto. Pensé que eso era un plástico, pero más bien ese lado que se derritió. La cosa de las bolsas de plástico es que estas sí son 100% reciclables. María me contó que fue a un cursillo ahí de como reciclar y así. Ya saben que es como muy fanática de reciclado. Y le dijeron en ese curso que las bolsas estas que nosotros tenemos aquí, unas reliquias, las podemos yo creo que vender en Amazon ya. O sea, estas bolsas de manga, o sea, estas bolsas de italianos, las puedes reciclar al 100%. Si hicieran una campaña de recolección de estas bolsas, el gobierno en lugar de prohibirlas, puede haberlas recogido, se reciclan y las puedes volver a usar. No importa si les cayó aceite, si no les cayó aceite, si tiene comida, no, o sea, se puede lavar completamente, se hace pellets y otra vez vuelve el mismo proceso. La cosa es de que tendrían que ser técnicamente negras. Creo que no pueden hacer como una bolsa 100% de material como reciclado. Sí tienen que tener un porcentaje de material como puro. La diferencia es que no podrían ser blancas. Las blancas prácticamente son de material virgen, o sea, no ha sido reciclado. Las bolsas negras ya son recicladas, porque pues obviamente si ya las entintaron o algo así, pues la mezcla se hace negra. Eso sin contar que estas bolsas obviamente pues vienen de dónde, de los árboles, ocupan más agua para hacerla, creo que la huella de carbono está un poquito más grande. O sea, esta no es la opción, definitivamente no es la opción para evitar que haya más plástico en el mundo. Definitivamente la mejor opción es llevar tus propias bolsas. Ni compres bolsas de papel, ni compres bolsas de plástico, no pidas bolsas de papel, no pidas bolsas de plástico. Lleva estas bolsas que son 100% reusables y, mamá, ¿cuántos años tienes con estas bolsas? O sea, con estas mínimo tienes como 7 años. Al crucero nos fuimos hace como 7 años, ¿no, mamá? No es cierto, nos fuimos hace 5 o 6 años. O sea, funcionan y funcionan muy bien y no se rompen tan fácil como una bolsa de plástico de papel y no contaminan. La opción es esto, 100%. Pero digo, desgraciadamente la ley obligó a muchas personas a empezar a usar cartón, porque el cartón sí está permitido usarse, el plástico ya no. Entonces, si tienes que forzosamente, por alguna razón, poner las cosas que compre la persona en una bolsa, por ejemplo, si vas a una tienda departamental, ahora ya no hay bolsas de plástico, todos te dan bolsas de papel. Y la verdad es que yo creo que en un futuro vamos a estar viendo los estragos de estas decisiones. Y entonces compras, vean, también compramos alpiste, porque ahorita les enseño, pero allá afuera hay unas casitas que acaban también de comprar para los pajaritos, para que ellos también tengan su alimento durante esta cuarentena. O sea que se les escasee, uno nunca sabe. Vean, son estas casitas, están súper tiernas. Esa es una y la otra la tenemos por acá en verde. Y nos dijeron que estas no son para que vivan los pajaritos. Por ahí andaba uno y lo espanté. Pero estas son nada más para ponerles. ¿Dónde está? ¿Lo escuchan? ¿O es otro animal? Tal vez sea una lagartija. Pero estas no es para que se metan, porque un pajarito no cabe por ahí. La cosa es que nada más le ponemos el alpiste allá adentro y el pajarito se para en ese palo y come. Y la idea de mi papá es que en el futuro le pongamos colgando como un bebedero. Entonces ya va a tener agua y alimento. O sea, servicio completo. Eso es all inclusive esta casa. Y vean, ahí quedan por dentro. Ay, creo que no ven. Ahí ven, ¿ya vieron? Tienen todo el alimento. Voy a estar al pendiente a ver si algún pajarito se mete y se lo come. Y en otras noticias del Tedianos, ando dándole ya lo de los viajes. ¿Se acuerdan que platicamos que esta semana es totalmente producción?
ando haciendo todo el look and feel. Este es el nuevo thumbnail. Después por acá tenemos el thumbnail, pero de cada episodio. Estas son como las reseñas que hago en Foursquare, TripAdvisor, Google Maps y todo eso. Si alguna vez han encontrado alguna de ellas, seguramente han visto este diseño. Pero literalmente las pongo mi arroba y mi logo por allá. Después tenemos aquí cómo se va a ver para los videos de Instagram. Porque si no saben, subo los episodios que ya se habían subido hace tiempo a mi Instagram TV. O sea, si no los vieron, los pueden checar ahí. Y si no, también en el canal. O sea, están en los dos lados. Pero el chiste es que a lo mejor hay gente que no sigue el canal de YouTube y está ahí en Instagram, también los puede ver. Claro, si quieren verlo primero, tienen que verlo en YouTube. Porque en Instagram se sube como casi 2 o 3 meses después. Después tenemos aquí el de la serie, que es igual. O sea, es como el grandote hecho en chiquito para Instagram TV. Y hasta ya. Bueno, ese es el font que estamos usando. Y ahí vamos, Delta Dianos. Poco a poco. Y creo que hasta aquí vamos a dejar ese video, Delta Dianos. Porque me voy a meter durísimo en esto. Tengo que acabar esto ya hoy para ya mañana poder empezar a grabar, escribir y toda la cosa. Nos vemos mañana, Delta Dianos. Allá abajo nos voy a dejar mis redes sociales. Vlogs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 años de como hoy. Porque el video sigue en día anterior. Soy de Ricky. Descansa. Bye. Hoy toca cine en casa. Mandamos a pedir palomitas de Cinépolis. Pero ya tiraron la caja allá afuera y todo. Fue muy rápido. ¿Dónde? Ah, están aquí en la entrada. Las dejaron ahí para que los virus no entren. ¿Verdad? No pueden ver. Ahí están, Deltadianos.